Hola queridos leones y leonas, les cuento que nos encontramos en un lugar real, real porque involucra a los reyes de España. Se trata de un lugar mágico, maravilloso y con una construcción arquitectónica, el cual van a poder observar en este espectacular video. Vamos a poder ver zoológico, vamos a ver un castillo y vamos a ver espectaculares paisajes. Acompáñenme a vivir esta nueva experiencia. Leones y leonas, les cuento que este es uno de los puntos que tienen que tener en cuenta, porque este lugar tiene un medio de transporte para aquellos que no pueden caminar o quizás aquellos que quieren pasarla un poquito mejor. Este tren hace parte del corredor turístico del Palacio de la Magdalena y aquí podrán disfrutar todo el recorrido, así que no hay excusa para no venir y disfrutar de este paraíso inigualable. Bueno, miren, yo grabo muy emocionado generalmente este tipo de experiencias, pero es que no es para más. Miren atrás mío esta gran vista que tengo. Es una playa maravillosa, pero antes que nada quiero decirles que estoy en uno de los puntos más llamativos de este gran península de la Magdalena, y es el mini zoológico. Aquí vamos a poder encontrar pingüinos, leones marinos, focas y algunas otras animales en el aire, en la tierra, que podrán disfrutar con todos nosotros a través de esta experiencia. Mis queridos leones y leonas, les cuento que en este recorrido hemos llegado a un lugar supremamente interesante, lleno de historia, lleno de mucha energía y por supuesto de diversión. Se trata de un museo al aire libre y es algo de la mar. Al fondo pueden observar tres barcos y una balsa, y adicionalmente hay otro buque de salvamento en el que pretenden hacer como un homenaje a todas esas expediciones que se hicieron en su momento por un hombre. Pero además las edificaciones que se muestran aquí a mi espalda cuentan una historia que ustedes ya la podrán conocer mucho más adelante y que pretendo contarles el día de hoy. Es una réplica que fue construida en México en los años 1980 más o menos. Y aquí en este punto vamos a encontrar un poquito de lo que es esa historia, pero básicamente es el mascarón réplica, la proa de uno de los barcos de Cristóbal Colón. Es decir, marca un hito importante en el tema de la navegación en América. Y esta es otra de las partes más importantes que tiene este museo al aire libre. Se trata de la balsa, y tal como lo ven en este momentico, esta es una construcción en madera pues que rememora un poco la historia de lo que aconteció en el mar o en el océano Atlántico. Se trata de la balsa, por supuesto, y fue una expedición que duró desde Ecuador y recorrió gran parte del océano en 161 días. Sin pensarlo, batieron un récord Guinness, y esto hace parte de la historia de Santander y por supuesto de la historia que rememora este museo al aire libre. Otro de los puntos que hay en el recorrido del Museo del Mar es la burbuja del mar, por supuesto.
Este fue un experimento que se hizo desde México y que llegó hasta Santander por todo el océano Atlántico y consistió en que metían 12 náufragos, 12 personas con comida, víveres y demás, y eran arrastrados por otro barco para mirar sus condiciones y las personas pues resistían a todo este recorrido. Y fue un recorrido que duró aproximadamente 155 días según narra la historia. Es algo bastante sorprendente y ustedes lo pueden apreciar que es un poco cómodo dentro de sus instalaciones. Así que síganme porque vamos a continuar en lo que estaban esperando. Vamos a llegar a un castillo muy, muy, muy hermoso que era la casa de veraneo de los reyes de España. Bueno, esto es uno de los puntos más ricos y maravillosos que encontramos en este recorrido. Miren la altura de esta edificación, la majestuosidad. Esa era la casa de veraneo de los reyes de España. Ya no lo es, ya hoy en día es utilizado como lugar turístico que es muy visitado pues por mucha gente del mundo porque los reyes de España ya la devolvieron, pero anteriormente este lugar era solo utilizado por ellos y por sus visitantes. Pues ya vieron que es grandísimo, y eso que aquí hemos llegado a casi que la mitad del recorrido. Porque si nosotros seguimos, vamos a empezar a bajar un poco y llegamos a bosques, llegamos a esta península tiene faros, tiene acantilados, tiene el zoológico que ya vimos, tiene las caballerizas, tiene el museo al aire libre del mar. Bueno, son muchas cosas que ustedes pueden venir. Es un viaje o un destino que vale la pena visitar. Si ustedes quieren conocerlo, vale la pena venirse hasta acá. Y pues miren, no, la verdad es que no cobran nada por entrar a conocer todo lo que les mostraba. Me había olvidado decirles, porque yo siempre les cuento un poquito de historia de los lugares que visito, que previamente hago una consulta de ellos. Me intento acercar a un poquito esa historia y contárselas a todos ustedes. Pues bien, esta península o el Palacio de la Magdalena, que es el lugar o era el lugar de veraneo de los reyes de España, fue construido en 1909 a 1911 y en 1913 fue amoblado, y fue allí donde se vinieron a disfrutar de este gran palacio de los reyes. A partir del rey Alfonso XIII y pues con su familia, obviamente. Ellos estuvieron o tuvieron este palacio más o menos hasta la proclamación de la Segunda República, y cabe resaltar que en 1914 fueron proyectadas las caballerizas. Esas caballerizas ahorita se las muestro, porque además ahorita pues obviamente funciona otra cosa aquí. Esta costa de dos entradas, una norte y pues, obviamente la sur, una es para los carruajes que llegaban en la época y otra es pues una entrada más peatonal. También cabe resaltar que en el interior se conservan cuadros de la época, de autores famosos, y también se destacan la recepción, los cuadros pues, de los que les acabo de hablar, chimeneas que son muy características, y pues hay que decir una cosa, y es que esta es una obra de estilo eclético y conserva un poquito algunas de las influencias inglesas, pero también se puede decir que tiene algo de Francia, o sea, características de edificaciones francesas. Y por último, es importante decir que desde 1932 en este lugar, no en el palacio, sino dentro de esta zona donde está ubicado el Palacio de la Magdalena,
funciona la Universidad Internacional de Meléndez Pelayo. Y también es importante decir que en 1993 el Ayuntamiento de Santander decidió renovar o restaurar un poquito el palacio para el disfrute de todos ustedes, de todos los turistas. Entonces síganme en este recorrido maravilloso que ya casi termina, pero que todavía tiene escenarios. Este recorrido es muy bello porque ustedes pueden apreciar mucha naturaleza también, pero miren estas vistas, caramba. Este lugar es muy bueno porque te permite conocer. En este punto, no sé si alcanzan a ver, hay otro faro. Ventea mucho, por eso de pronto ustedes en algún momento escucharán el sonido del viento en el micrófono. Muy bien, síganme, ya casi terminamos. Bueno, miren, estas eran las caballerizas reales. Hoy es un restaurante llamado El Mismo Amor. Y más atrás funciona la universidad. De este modo, quiero agradecerles por llegar hasta acá y conocer un poquito más de historia. Pero además agradecerles porque gracias a que ustedes están siguiendo esta página y que están siguiendo y compartiendo los contenidos, gracias a todo ello es que continúo siguiendo contándoles todas esas historias maravillosas. Pero quiero que sepan además que no es un trabajo fácil. Por ejemplo, en este recorrido fácilmente me eché uno pues haciendo sin parada, sin todas las grabaciones que yo hice, podría echarse detenidamente una hora, hora y media. Yo me he echado más o menos dos horas y media para que poderles llevar cada uno de los detalles a todos ustedes. Y además, pues previamente hago como un barrido de esa historia para que les pueda comentar a todos ustedes acerca de todo lo que ven y tengan referencia histórica de hecho. De este modo me despido, les agradezco, no olviden seguirme en las redes sociales, Un Latino en Europa, en Facebook, Instagram y YouTube. Pero además ya contamos también con cuenta de TikTok. Así que no se olviden seguirnos y por supuesto gozarse todas esas historias que tenemos para todos ustedes. Muchas gracias.